Bienvenidos amigos, yo soy Gerardo Chavarri en este nuevo podcast de Cine Estrenos, recargado porque bueno, ya lo había dejado del canal bastante tiempo por falta de tiempo. Y bueno, ahora he venido a retomarlo con fuerzas, con ganas, con energías, y espero que no me pase lo mismo que hace algunos meses, ¿no? Que lo dejé. Durante el año hemos tenido películas súper esperadas como, bueno, Avengers Endgame, que bueno, pueden ver mi crítica ahí en mi página web, entre otros éxitos, ¿no? Como Spider-Man Far From Home, que no llegué a escribir la crítica, pero bueno. Aparte de otras películas más esperadas para mí fue, bueno, está Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino, que ya voy a subir el podcast que hice con mi amigo Julio Cruz. Está It 2, que ya se viene también en septiembre, si no me equivoco. Y bueno, a fin de año lo que sería Star Wars, ¿no? Pero salió una película que me llamaba la atención. No me terminaba de convencer para ir y pagar un ticket del cine y verla ahí en el cine. No me convencía al 100%. Pero bueno, por azares del destino fui y la vi. Me llamaba la atención más que todo porque decía grande, grande, decía Guillermo del Toro. Y con ese nombre un cinéfilo ya sabe que está yendo a ver un producto de calidad. Pero después me fijo un poquito más a la izquierda y dice producido. Entonces digo, ok, me engañaste, maldito. Me engañaste porque yo pensé que era una película de Guillermo del Toro, porque no había visto desde La Forma del Agua. Quise de repente ver qué nuevo traía, y sobre todo en su especialidad, que son los monstruos. Historias de miedo para contar en la oscuridad, dirigida por André Overdahl, que se encargó de una película que se llama La Morgue, de 2016, bastante recomendable, suspenso. Bueno, voy a leer la sinopsis, ¿no? La familia Bellows y su sombra ha aumentado en Mill Valley, ya que las historias de terror de la joven Sara empiezan a cobrar realidad. Un grupo de adolescentes debe resolver el misterio que rodea a una serie de repentinas y macabras muertes que suceden en su pueblo. Empezando ya con este podcast, ¿no? Hablemos de mis expectativas con la película. En primera instancia, me llamaba la atención más que todo por la portada. Me llamaba la atención este espantapájaros bastante creepy, bastante macabro, siniestro. Y decía aparte Guillermo del Toro, entonces, ok, sí, ok, puede ser, puede ser. Entonces, bueno, fui a verla. Y en definitiva, fue una completa decepción. O sea, realmente no esperaba tanto al principio de una película de terror, porque ya sé cómo funciona el cine de terror actualmente, una completa basura. Tenemos ejemplo reciente de Annabelle 3, que fue una fumada malísima. Y esto fue mejor obviamente que Annabelle 3, obviamente, porque Annabelle 3 fue una completa basura, pero bueno. Dejemos mi hate un ratito. ¿Por qué digo decepción? Porque realmente esperaba más. O sea, digo, Guillermo del Toro maneja perfectamente lo que tiene que ver con el terror y la tensión y el suspenso. Pero en este caso, como no es Guillermo del Toro, simplemente Guillermo del Toro puso sus monstruitos bien bonitos, bien hechos, excelente, que es lo más destacable, probablemente lo más resaltante y más bonito, hermoso, bien hecho. Calificación 5 de 5 para los monstruos de Guillermo del Toro. Aunque algunos con CGI no pasa nada, pero los que son con efectos prácticos, como el espantapájaros o como este monstruo de la gorda china que sale en la escena, esta roja, es bastante decente. Hablando ya del tema de la historia, de los personajes, de la fotografía, la música y todos los elementos de la película en sí, arrancamos con las actuaciones, que son pésimas. Y para variar, obviamente en este tipo de películas consiguen actores súper desconocidos para que supuestamente nazcan aquí, pero al parecer no todos son unos Leonardo DiCaprios en Critters 3. Entonces digamos que no
actúan absolutamente nada. Hay personajes que realmente son otra vez estereotipos en un contexto que no era tan obvio el estereotipo, ¿no? O sea, obviamente tenemos el tema de el racismo, los hippies, la revolución y todos estos temas de la década de los 60, ¿no? Lo que no entiendo es por qué quisieron darle tanto énfasis en la época de los 60. No tiene absolutamente nada que ver con lo que trata la película en sí. O sea, si hablamos, por ejemplo, de Once Upon a Time in Hollywood, obviamente tiene sentido. Pero ¿por qué sitúas esto para variar en Halloween? Para variar, o sea, para variar, en serio, tenemos como 20.000 películas que se sitúan en Halloween. Y otra vez sitúas la película en Halloween. Dame algo nuevo, ¿no? O sea, la historia es lo mismo de mí. Incluso son copias súper banales de otras películas. Y las voy a mencionar, ¿ok? Tenemos la historia de un típico grupo de jóvenes que entran a una casa embrujada. Sacan algo que no deberían sacar. Luego ese algo les trae problemas. En este caso vamos a hacer esto, una referencia a La Casa Embrujada, una referencia a Destino Final. ¿Por qué Destino Final? Ok, en la historia plantean que este personaje, Sarah Bowles, escribe las historias y de los personajes, cómo van a morir, y son historias de terror y toda la cosa, ¿no? La única historia que bastante me gustó fue la del espantapájaros y la de del monstruo que digo en la escena roja. Ok, esos son los dos únicos que me encantaron. Y también el final, que está mal hecho CGI, pero vale la pena, ok. Nos plantean que se supone que ellos saben cuando Sara está escribiendo las historias. Entonces me hace acordar a Destino Final, porque en Destino Final ya sabías que iba a morir de acuerdo a las señales que se aparecían. Entonces los personajes iban a tratar de evitar la muerte del otro personaje y así supuestamente vencer a la muerte de acuerdo a las señales que les daba él. Que eso ya lo hemos visto un millón de veces. Después tenemos un romance totalmente innecesario, estúpido, cursi, que no aporta nada a la trama, no tiene nada que ver, súper forzado. Y sobre todo el personaje este de que parece hindú, lo tratan de ver así como, lo muestran así como una especie de modelo, está súper recontra mega archi maquillado como si fuera metrosexual. Y es como que ok, y aparte las caras que pone, o sea, no ayuda para nada a la película. O sea, en definitiva, no ayuda a nada. Lo que sí me gustó fue el personaje de la chica, que bueno, era fanática del cine de terror y manejaba todo esto, que era la rara. Y después tenemos otro par de personajes que bueno, sirven como la comedia, digámoslo así. Un personaje en específico, porque el otro está enamorado de su hermana, para variar y generar ese conflicto de broma. Pendejadas y pendejadas que hay en la película. Entonces la historia, bueno, entran a la casa, ¿no? Hay unas disque subtramas, bueno, los conflictos, digamos, de los personajes, como se nos presentan, ¿no? La chica perdió a su mamá, vive con su papá, que, bueno, cabe, esto sí tengo que decirlo, porque, o sea, tenemos a un actorazo que estuvo en Breaking Bad como el personaje de Hank. Lo super desperdician en la película. O sea, lo tienen ahí como en la casa descansando, viendo tele como si fuera alcohólico, pero ni siquiera se ve si es alcohólico o no. Preocupado por su hija, pero es Hank de Breaking Bad y lo desperdicias de esta manera. Es como cuando vi Hereditary y desperdiciaron a este brother que salió en la otra película con Brittany Murphy, la del maldito número. Para los cinéfilos sabrán a qué me refiero. O sea, me llega que desperdicien a buenos actores y le da más peso a estos novatos, ¿no? Ni siquiera novatos, porque realmente lo hacen mal. Me vendes la película como una historias de miedo en la oscuridad y la película no da miedo para nada. No da miedo para nada. Realmente lo que me choca más son las escenas gráficas de algunos efectos especiales, quizás como el dedo, como a un par de screamers ahí que ya tenía que ser más clichés. Y encima, ahorita que me acuerdo, una copia que también he notado en la película es exactamente a una de mis películas favoritas. Probablemente una de las películas que más he visto en mi vida, o sea, cantidad de veces. La Momia.
de Brendan Fraser con Rachel Weisz, que es espectacular para mí. Es un blockbuster que me encanta. ¿Por qué digo que tiene bastante de esto? Porque en La Momia, Imhotep mata a aquellos que abrieron el cofre y sacaron el libro de los muertos. Y en esta ocasión, este grupo de pendejos entra a una casa, saca un libro y bueno, digamos que la momia sería Sofía, la que escribe las historias y que empieza a matar a todos los que sacaron el libro, o al menos a todos los que estuvieron presentes, porque en realidad la única pendeja que sacó el libro era la protagonista. Pero bueno, en esta ocasión abarca a todos los que estuvieron ahí. Entonces, al menos en La Momia, Benny se salvó y se escapó. Pero aquí, Sofía agarra y los mata a todos. Libro, muerte, mata a todos. Ok, copia de La Momia. La fotografía me pareció bastante correcta. De acuerdo al lenguaje cinematográfico que utiliza el director, es bastante correcto también. La música no es la gran cosa, no me llevó a unos niveles de ¡ay, qué miedo la música! Oh, son típicas bandas sonoras de estas películas de terror, ¿no? Después, como digo, las subtramas no sirven para nada, desperdician actorazo como Hank de Breaking Bad. Lo que sí me encantó, me fascinó, fueron los efectos prácticos de los monstruos. Y ahorita ya estoy entrando a lo que sería el trabajo de Guillermo del Toro, porque este es trabajo de Guillermo del Toro. Se nota la mesura, todo este trabajo artesanal y bien hecho. Ese es un punto bastante destacable, ¿no? Probablemente el mejor. Como dije en un principio, algunos monstruos están hechos por CGI y se ven bastante terroríficos en realidad, pero no llegan tan a atemorizar tanto como los que están hechos con efectos prácticos, ¿no? Obviamente es una combinación de efectos prácticos y CGI, pero el CGI mejora más aún los efectos prácticos. Predecible a más no poder, copias de películas, la misma historia de siempre, cliché tras cliché, tras cliché, tras cliché. Hasta en Halloween el reboot fueron más originales. Ya para finalizar estos pequeños mini podcasts, aunque no los presenté así en un inicio, pero estos son como mini podcasts donde saco toda mi furia y todo lo que siento al ver una película reciente, ¿no? Ya que no me da el tiempo para grabar un video y editarlo y todo el tema, que sí me toma bastante tiempo. Este es más un poquito más sencillo. Y es me muestra tal cual, ¿no? O sea, sin edición. Y lo que siento, lo que pienso y una cierta reflexión en cuanto al cine, ¿no? Estamos viviendo una época donde salen reboots, secuelas, precuelas, spin-off y pura basura. Y ya he perdido muchas ganas de ir al cine porque realmente no sé si me valoro tanto como para gastar e ir a ver eso o lo que está saliendo, ¿no? Algunas películas, obviamente, como Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, merecen ser vistas en un cine, merecen, y esa, como otras, también merece. Para dar la conclusión a la película, quizás la recomendaría para verla un fin de semana, un domingo con tus amigos, matarte de risa, comerte unas alitas, unos maquis y no sé, pollo a la brasa, qué sé yo. Y bueno, matarte de risa de lo que estás viendo, ¿no? Porque realmente miedo no da para nada. Lo que sí me gustó fueron los monstruos, las actuaciones, no pasa nada, la música, no pasa nada. En conclusión, mi calificación para esta película es 5 de 10. No, es bastante floja, muy floja. Quizás la dirección está bien, quizás la fotografía también y otros aspectos que valen por sí mismos ese 5 de calificación, pero otros aspectos como el guión, otros aspectos como las actuaciones, como la historia en sí, cómo se maneja, las películas que copia, ni siquiera referencia, copia. Entonces esta serie de cosas son las que hacen que no se disfrute, aparte que el ritmo es bastante lento y muchas veces me llegué a quedar dormido en la sala. El final
recontra decepcionante, absurdo, predecible e inútil. Eso es lo único que voy a decir de estas historias de miedo para contar en la oscuridad. Y bueno, para aquellos interesados en querer ver películas de terror de verdad, bueno, voy a recomendar también películas de Guillermo del Toro, que son unas obras maestras como El laberinto del fauno, La forma del agua. Estas no son tan obras maestras, pero son clásicos también. Tienen a Hellboy, obviamente el original, porque la... Bueno, no voy a hablar de lo último que han hecho con Hellboy, pero bueno. Tienen también La cumbre escarlata, Titanes del Pacífico, que obviamente lo acusan a mi pobre Guillermo por copiarse de Evangelion. Pero bueno, le encanta, a todo el mundo le encanta. Y porque no le entienden, pero bueno. Tienen Cronos, El espinazo del diablo, hasta Blade 2, que la dirigió Guillermo del Toro. Blade Cazavampiros. Así que esa le recomiendo a Guillermo del Toro. También Mamá, que él fue productor, el director de It, Andy Muschietti. Ahora, si quieren irse un poquito más a películas clásicas, tienen a Freddy Krueger, bueno, Pesadilla en la calle M Street. Tienen a Chucky, obviamente la 1, la 2 y la 3, puede ser. También tienen Viernes 13, la 1, la 2. Tienen Psicosis de Alfred Hitchcock. Tienen La profecía, la original, porque la nueva tampoco no pasa nada. Aunque más o menos. Tienen también Nosferatu, cine clásico. Tienen a Alien, que es ciencia ficción, pero también es terror, porque esa peli es buena. Halloween, la 1, la 2 y el remake. Bueno, el reboot sería la secuela. Bueno, ya. Tienen El resplandor del maestro Kubrick, con Jack Nicholson. La isla siniestra, no es terror netamente, pero es un peliculón. Se les recomiendo La isla siniestra con Leonardo DiCaprio, uno de mis actores favoritos. Ya voy a hablar más de él en el otro podcast con Julio Cruz. Tienen a Babadook, Los otros de con Nicole Kidman. Tienen también Rec, la 1. Bueno, eso no es tanto terror, pero es de zombies. La noche de los muertos vivientes de George Romero. Y entre otras, ¿no? Ya iré también recomendando a lo largo de estos mini podcasts de 20 minutos. Y bueno, nada más. A todos aquellos que vieron historias de miedo para contar en la oscuridad, podrían comentar qué les pareció la película. A mi parecer, ya di mi opinión. Bastante objetiva, supongo. Bueno, sí, un poquito hate, pero bueno. Por favor, comenten qué les pareció la película o qué película de Guillermo del Toro les gustó más, o cuáles han visto, o cuál es su ranking. También podrían comentar y recomendar a las personas qué películas de terror valen la pena, como las que he mencionado hace un momento. Y nada, seguir recomendando buenas películas, buen cine para todos aquellos que les importa, que les apasiona, que viven el cine todos los días. O bueno, también les gustan las series, todo lo que tiene que ver con cultura popular, los animes. Un saludo para todos ustedes que siguen fomentando el pensamiento crítico y comentando, dando su opinión, su review, generando contenido, ya sea en sus páginas, en sus blogs, en sus canales de YouTube. Saludarlos a todos ellos que sigan fomentando la cultura cinéfila. Y bueno, poco a poco ya vamos a seguir creciendo los cinéfilos. Al menos aquí en Trujillo sé que hay, pero todavía no los conozco a todos. Poco a poco voy a lograrlo. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales como Cine Estrenos. Compartan este podcast si les gustó. Si pueden, me escriben también en los comentarios alguna película que quisieran que comente y saque todo el hate o todo lo que siento al ver la película después de terminarla. Y bueno, no se pierdan el podcast de Once Upon a Time in Hollywood, que va a salir con el invitado especial Julio Cruz Merino, quien también ha estado escribiendo en la página web. Recuerden que tenemos página web Sin Estrenos de WordPress. Eso fue todo en este mini podcast de 20 minutos. Yo soy Gerardo Chavarri. No se olviden de comentar. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal.
Se los ruego, se los imploro, porque así vamos a crecer más cinéfilos. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Y nos vemos en el próximo video, podcast, curiosidades, estrenos, noticias y mucho más en Cine Estrenos. Síganos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados estamos. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye.